Hola, ¿qué tal, niños y niñas? Continuamos en este jugando a Mass Effect parte 64 después de los pues sigue siendo el mismo la misma tónica de conversación en cuanto a un ciclo de destrucción de las culturas orgánicas a través de los inorgánicos, en este caso los Reapers, un ciclo que ya nos dijo tanto el soberano como Vigil, que fue la inteligencia virtual que vimos en el capítulo anterior. Bueno, que vimos entre comillas porque estamos siendo presa nuevamente del ataque del bug gráfico de Mass Effect 1. Volví a decir lo mismo, simplemente es un ciclo que no lo pudieron detener ellos. No nos explican exactamente cuál es el motivo principal de por qué se lleva este ciclo. Pero pues bueno, al menos nos da otra pista sobre algo que no había dicho el soberano, pues, y me imagino que pues es obvio que no lo dijera porque pues no le conviene, ¿no? La ciudadela, la citadel es un mass relay, el cual sirve para traer a esta dimensión o a esta galaxia a los Reapers. Entonces, vamos a ir nosotros hacia allá. Esperando que ya se me quite la tos. No, esperando que no haya llegado antes Saren hacia la citadela. Toda su cultura, toda su tecnología tan avanzada. Y los Creepers fueron destruidos por los Reapers. Ellos fallaron. Los Proteanos no fallaron, nos dieron una oportunidad. Cae en nosotros aprovecharla, así que debemos de apresurarnos. Disculpen ahí la voz entrecortada, pero no sé qué estaba comiéndome aquí unos frituras picantes y parece que me pero me causó picor, pero simplemente me dolió la garganta, ¿no? Bueno, pues entonces salva la ciudadela. Saren ha usado el conduit para ir a la ciudadela. Debes de detenerlo, de transferir el control de la ciudadela hacia el soberano. Oh, qué molestia con la garganta. Venga. El final se acerca también. Ya estamos a puntito de acabarnos más efectos. Es por aquí. Recordemos que estamos en Birmine, un planeta que estaba o fue habitado alguna vez. Ah, qué mal mi voz. Fue habitado alguna vez por los proteanos. Y estas cápsulas que veíamos que desde capítulos anteriores que se nos hacía raro, pues bueno, resultaban ser simplemente cámaras de éxtasis para poder. Un intento desesperado de los proteanos por sobrevivir. Cada una de esas cápsulas tiene un proteano que intentó refugiarse ahí y esperar que el tiempo alejara a los Reapers, pero pues bueno, al final de cuentas ellos, para ellos el tiempo no es nada y simplemente con los constantes ataques, pues Vigil, que era el encargado de mantener estas cosas activas, pues en un procedimiento de su programación fue desactivando poco a poco estas celdas de éxtasis para ir ahorrando energía, dejando solamente a los proteanos más, ¿cómo se puede decir? Más, en caso de posible salvación, que fueran los más representativos, ¿no? Científicos, médicos y demás, ¿no? Hasta que al final, pues, no quedó nadie. A ver si ya se me pasa esto de la garganta. Tengo aquí agua, pero igual no se me quita. Sí, es por aquí. Ojalá que ya para Mass Effect 2 ya no salgan estos bug gráficos. Espero yo que no. Pero me voy a quedar aquí con. No me voy a quedar por el otro lado. ¿Qué son esas cosas? Pero voy a dejar aquí al Mako. A ver, ¿y si nos damos vuelta? Ni toda la vuelta que nos pegamos. ¿Pero en qué alcancé a ver ahí? ¿Qué era eso? ¿La estrellita esa? No, si sí son estrellitas. Voy a regresar. Y esto también lo voy a grabar. Pero si no resulta ser la otra salida, voy a
a cortar la grabación y voy a volver ya que estemos en esta punta de aquí, ¿no? Porque no recuerdo exactamente si el mago se tiene que quedar aquí o de qué manera regreso a la ciudadela. Entonces vamos a tener en cuenta que de todas maneras es un callejón simplemente. Vamos en línea recta y a ver qué hay del otro lado, ¿no? Ya falta poquito para que acabe más efecto, ¿no? Ya falta pues llegar a la ciudadela y ya sería, creo que la batalla final ya. A ver, entonces, ¿qué había aquí en este lado? Pero nosotros salimos de un elevador, pero igual, sí, vean, ahí había algo ahí enfrente. Pero que no es, eran esas puertas que no se podían. No. Ajá. Nosotros venimos del cuarto este de luz, ¿no? Se supone. Sí, no, se supone que nosotros venimos de aquí. Sí, ese es el elevador, ok. Te venimos de aquí y ahora vamos a ganar para allá. Supone que cuando llegamos a esta parte, cuando íbamos recorriendo de aquella zona, hubo dos paredes de luz que no nos dejaban pasar y esas fueron activadas por Vigil, que nos quería dar el mensaje que vimos en el capítulo anterior. Entonces, debe ser por aquí. Repito, de todas maneras, si no es por aquí y está cerrado algo, pues ya. Simplemente, no, pero hay enemigos, ven. Siendo presas del bug gráfico. Bueno. Uy. Ah, justo me levanté. Tómala. Ajá. ¿Y puedo pasar por aquí con el maco? Ay. Un maco cuadradito. ¿Nada? Nada. Allá veo un triángulo grande, debe ser una armatura o algo. Ah, pero está la vuelta, a ver. Así lo puedo campear desde este lado. ¡Tómala! ¿Qué eres? ¿Qué eres? Un coloso, ok, coloso. Uy, fallaste. Una basura esto del bug gráfico porque pues vean, no alcanzo a apreciar exactamente dónde está el enemigo. A ver si le entró, bueno, sí. ¿Yo le fallé? Bueno, saben de qué es el coloso. Ah, qué mentira, se está apuntando directamente al pecho. Tómala. Perfecto, perfecto. Escapando de Birmeyer. ¿Y el bug gráfico para cuándo? ¿Cómo se planea quitar el bug gráfico? Más enemigos aquí. Algo le debe haber pegado porque me dio dinero. Ah, sí, están muertos.
Bueno, ven, disparo a ciegas igual maté gente. Maté a los Geth. ¿Me lo brinqué o no pude? Ay, no te veo ahí. Buena. ¿Quién queda? Supuestamente está aquí enfrente. Ah, tramposo. Toma, perímetro limpio, dice Liara. Difícil apuntarle cuando tiene ese tipo de cosas porque... Ah, ese es el más relay. Difícil apuntarlos porque está... Parece que la parte esa negra cubre aparte de los límites del personaje, pues entonces los hace como si fueran más gorditos y le apuntas esa parte negra y realmente pues ya no es, ¿no? Es el cóndito. No tenemos tiempo para admirar la vista. Así es, hay Geth ahí en medio. Pues bueno, atravesarlos, los atropellamos y ya. Y vean. Ahí está llegando ya la invasión del soberano y Geth. Entonces el soberano va a controlar la ciudadela para que se active el más relay de adentro. Le da el ataque a las naves de la Alianza y de las otras razas también. El soberano, ven el tamaño de L, comparado con otras naves, es gigantesco. Uy, la Sasari. Los brazos no están. Los sistemas están fallando. Cuando en caso de ataque, la ciudadela pues cierra los brazos, los pétalos, y se hace una fortaleza impenetrable, pero ahora dice que no se pueden controlar los brazos. Ay, quedó el control de la ciudadela, vean, siendo asesinados por los Geth. Y Sarin también ya está. Venga, vamos para allá. Tenemos 40 segundos para llegar. Aquí pues más que nada es aguantar, ¿no? Aguantar la golpiza que nos van a pegar los enemigos. Se fijan, hay cuatro colosos aquí. Se está cerrando el... ¡Corran por su vida! Si se quedan a pelear, créanme que no la hacen, ¿eh? No se puede matar esos cuatro. Y también fuimos lanzados. Es un más relay al final de cuentas, entonces. Fuimos lanzados con todo y Mako. Ahí está Vina que ni siquiera puede hablar. Uy, está invadido de Geth. Y vean. Entonces, como vamos a estar peleando contra Geth, pues hay que cambiarnos a esa munición antisintético, que okay, eso ya está. Liara también tiene antisintético y Garrus. Perfecto. Ah, ya habíamos subido de nivel, también hay que aprovechar. Tengo dos puntitos, me lo voy a poner a Assault Train. Liara tiene 6 puntos. Póntelo en lift. Barrera te puedes poner. Bueno, aprende Advanced First Aid y ponte uno en barrera. Perfecto. El Garrus tiene dos puntitos que le vamos a poner a Assault Train también. Perfecto. Quick save. Vemos ahora una ciudadela destruida, golpeada por los Geth.
Había Geth ahí. Lo que me preocupa... me preocupa es eso. Que hay esos... esos creadores de Husk, que eso me preocupa mucho. Está diciendo Avina, esto no es una, no es una prueba a favor de evacuar. Hola. Está experimentando muchas ¿cómo se puede decir? Que no están funcionando bien los sistemas. Todo el personal debe ser evacuado inmediatamente. Dame un estatus. Hemos perdido el principal fuente de poder del nivel. Controles de entorno no están respondiendo. Incendios de clase 3 están quemando los sectores 2, 3, 6 y 7. Bajas civiles son altas. Se hicieron pedazos. Además, estoy detectando numerosas formas de vida sintética sin autorización a través de la estación. Se cree que son hostiles. Por favor, tenga cuidado. Ya detectó que están saliendo los Husk. Así que vamos a investigar qué hay de este lado. Maco, pobrecito. Ah, aquí está bloqueada. Pero bueno, entonces vemos aquí que este era un Mass Relay. ¿Se acuerdan que decían que era una estatua o que era un monumento? Pues era simplemente... estaba haciendo... lo tenía enfrente de sus narices y nadie se había dado cuenta, ¿no? Pero bueno, nunca se había prendido, nunca estaba activo y de repente se pone todo a brillar, pues como que no. Bajas civiles duras o grandes. Venga, vamos al elevador. Hay que defender ahora la ciudadela. Metas Aren. ¿Y el consejo? ¡Uy! Mató a los Keepers. Oye, pero si son dos aliados. Va a activar esa. Vean, se están cerrando los brazos de la ciudadela. En esa nave van el consejo. Es la nave del consejo esa. Son naves de la alianza. No deja que las naves enemigas entren adentro. Entren en los brazos. Naves Turian. Vean los disparos que le hacen al soberano. No le hacen nada. El soberano es mucho más tecnológico que ellos. Vean. Lo soporta increíble. Adiós, navecita Turian. Y va a entrar el soberano al final. Ahí entró. Entonces la ciudadela se cierra de esa manera. Se vuelve una fortaleza, pero el soberano logró entrar ahí. El soberano es enorme, pero imagínense lo grande que es la ciudadela, porque vean, él se ve pequeñito comparado con los brazos, pero el soberano es gigantesco, o sea, es una cosa increíble. Era más grande que las naves de los Turian, por ejemplo. Y vean cómo se ve de pequeñito comparado con los brazos. Ahí se posiciona en la torre blanca de la ciudadela. Esa es la torre blanca, la sede del consejo. Van a empezar a hacer el proceso para activar el portal, ¿no? Veamos nosotros para impedirlo. Vamos a ir por afuera. Saren desactivó el elevador. Tómala, vamos a tener que ir por ahí. ¡Wii! Ah, no, no, Wii. ¿Cómo nos pegamos ahí? ¡Oh, el soberano! ¡Qué gigantesco es! Ok, quick save. Entonces, vean que el soberano va a estar moviendo los bracitos y se va a estremecer todo. Estamos en la torre blanca, así que hay que tener cuidado porque también va a haber ataques Geth por ahí. Ok, camino. Vean lo enorme que es, o sea, es increíble.
Perfecto, gente, perfecto. ¿Y ahora qué le pegas? ¿Por qué siguen disparando? ¿Qué pasa? Ah, hay un escudo ahí. Pero si siguen en combate ellos. Ahí está. Get Trooper. ¡Buena! Tómala. Cubrirme. Toma eso, buena Liara, hiciste pedazos ahí. Perfecto. Ven cómo se distorsiona la realidad cuando paso cerca de la cosa que hace Liara. Quick save. Hola. Ay, te vi. Cómete eso, por favor. Me tiró un... Ah, era un... Era un... Ah, es un Krogan. Buena esa, Liara, buena esa. Acaben con el Krogan antes de que se recupere. Buena. Hay uno grande. Bueno. Wow. Ok, vi muchos escudos y me asusté, pero no eran tantos Ged realmente. Y si utilizo los escudos en mi propia ventaja, por ejemplo. Ok. Garrus, ahí. Liara, quédate aquí atrás. Venga. Ahí está arriba uno. Es un sniper. Mira, gente. Vamos a cargar contra ellos. Tómala. Ok, aquí no hay nada. Área asegurada, perfecto. Vean los pedacitos de ciudadela que se están arrancando. Vean en la pata del soberano gigantesca. Venimos de ahí abajo, entonces debe ser por allá. ¿Qué? O para acá. El chiste es ir acercándonos al soberano, pero no sé por dónde sea. A ver. No, aquí está cerrado. Pero aquí hay camino. ¿Cómo se va despedazando poco a poco la ciudadela? ¿Qué es eso? Uf, me asustó. Por aquí es. Oh, si no le pega eso el Garrus, me hubiera comido la tacleada y le pegó ahí un... No sé si fue un dumping o no sé, pero le tumbó todas las defensas rápido. Buena esa, Garrus, buena esa. Desactiva esas... Esas defensas de la ciudadela para que nos ayuden a pegarle al... A la nave de los Geth. No, me comí yo solo ahí. Uf, apenitas. Perfecto. Ya saben que mientras menos dure la cosita esa, pues menos Geth va a soltar. Acá hay otro. Perfecto. Toma, 3 contra 1. ¿Qué vas a hacer al respecto? Las defensas le están pegando a la nave de los Geth, entonces más rápido se va. Si no la activan, créanme que tienen que esperar más, ¿no? Porque mientras no se destruya esa nave, ella va a seguir soltando Geth a diestra. Bueno. Se fue bastante herido la nave esa. Ven, con las torretas lo siguen apuntando. Ok. Venga, gente. No, nada más, nos estamos acercando al soberano.
un save. Wow, Kroger, no. No, se puso descanso. Buena esa, Lira, buena esa. Perfecto. Buena, Garros también. Buena. Bien hecho, gente. ¿Ese Krogan sigue vivo? No creo. Joder, ahora le tiró un poder. Así el Krogan vivo también. Buena. Buena esa, gente. Wow, ¿qué fue eso? Uff, se salvaron, gente. Destroyer. Juraría que vi a los misiles dando vueltas entre ellos. Garro está un poco tocado, entonces hay que tener cuidado en él. Ok, hay torretas. Ahí. Uff. Creo que la primera vez que me enfrento a las torretas así a pie, siempre las había destruido con el... ¡No! ¡Vean de una sola! ¡Oh! Bueno, que había dado un quick save anterior. ¡Venga! ¡Uf! Sí, es la primera vez que me enfrento contra torretas a pie. Entonces está... está complicadillo. Venga, por acá. Poder sin querer usé el de adrenalina, pero no lo uso. Tómala. Uff. Garrus, te hicieron pedazos, amiguín. Tómala. ¿Quién más? ¿Quién sabe usted, gente? Porque esto... está un poco más complicado. Entonces, eso es... es un tiro muerte, ¿no? Una menos. El problema fue que yo destruí esa. ¿Y dónde vino el disparo que me mató? ¿De una de las de allá lejos? Hola. Hola. Acá ya no hay. No, aquí no hay. Estamos tan cerca del soberano que me da miedo. Les está disparando a ellos, ¿verdad? Sí, está disparando a mi gente. Uy, ¿tú qué haces aquí? No le puedo apuntar. Ok, hay una torreta aquí. Cuidado. Uf. Bien, 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 bien. Le he recibido un poquito de impacto, no sé de dónde. Veo que hay alguien que me está pegando ahí. A ver. Ah, qué camperos. Vean, están en este desnivel aquí. Buena. Vamos por acá. Mira, gente. Wow, 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 wow. Nada de dispararme abajo. ¿Dónde están? Me camino. Abajo. Lo que preocupa son las torretas Geth que no estén por ahí. ¿Por qué no puedo subir? Está. Oye, oye, oye. ¿De dónde venían esos impactos? Está atrás de eso, ok. Campeando ahí abajo tú. A ver. Luego con el reflejo de la luz esta, no lo veía. Hay otra torreta allá.
apenas decimos pedazos ahí, quick save. No puedo dar quick save porque... Aquí se ve como una emboscada, pero así, así asegurada, ¿o no? ¿No? Pues no. Quick save. Ahora sí. Pues bueno, ya con esta desesperada entrada a la ciudadela, teniendo al soberano aquí, vean qué increíblemente enorme es. Así que vamos a llegar por hoy. El próximo capítulo seguiremos nuestro camino hacia la Torre Blanca, o bueno, hasta lo más cercano a la Torre Blanca, para poder detener a Saren y que no active el conduit, y con esto se active el Mass Relay, que va a traer a los demás Reapers, porque recordemos que el soberano es solamente uno de muchos, como él dijo. Gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima.